Entonces García Márquez me dice, saquémosle el gusanito, pues en otra expresión barranquillera, a Hernando Salcedo. Señor García Márquez, te ha llamado a Bogotá. Entonces fue y volvió muy preocupado, que lo había llamado Mercedes. Mercedes de Bogotá. Trae mañana, mañana sin falta, 500 pesos. Porque si no, nos cortan los hermanos. León de Grey, pues, el sobre, no más. Tenga la bondad de decirme siquiera siete, los últimos siete errores, como son 1007, dígame siete errores. Dígame los siete. Dígame siete, no más, porque 1007... Y lo de García Márquez. ¿Eso cómo fue? ¿Estabas vos el por 60, el cineclub? 61. García Márquez. La carta de septiembre del... Sí, en el 61. Ya había editado, pues, el del... El de León de Grey. El de León. Entonces hubo una convención de cineclubes en Barranquilla. Para constituir la Federación Colombiana de Cine Club, patrocinada por el agente de la Ford, allá. Entonces nos invitaron. Pues yo era del Cine Club de Medellín y fue gente de Cali, de Manizales, de Bogotá y de Barranquilla. Y para... Entonces se trataba de presentar un informe sobre el único Cine Club. Van a creer que yo soy vanidoso, pero la verdad es la verdad. Dígala a Agamenón o su porqué. El único cineclub que funcionaba según las reglas clásicas del cineclub era... El de Medellín. Que era el mío, porque es que yo, la junta directiva no servía para nada. Yo hacía todo en ese. Funcionaba muy bien según las reglas, por ejemplo, de las presentaciones, de hacer el debate posterior, de tener una línea... No, pues, y tenían hasta revista, ¿no? Teníamos una revista. Cuadro. Que se llamaba Cuadro. Entonces se creó una comisión. Los otros hablaron cualquier carajada. No, no tenían ni Salcedo en Bogotá. No habían preparado nada. No, nada. Y es que ellos no... Y Cepeda era también en Cartagena. Cepeda era de Barranquilla. De Barranquilla. El señor Devia era el agente. Nos pagó el hotel del Prado a todos los visitantes. De Villa. Entonces se nombró una comisión jueves para redactar los estatutos de la federación y una declaración de principios sobre la importancia del cine en la sociedad moderna y la importancia del cine club para fomentar, porque el lema que yo llevé allá y que impuse es que el cine club no es para ver cine, sino para aprender a ver cine. Entonces el Congreso nombró una comisión para redactar eso, a García Márquez y a mí. Para redactar los estatutos. Estatutos y todo. Entonces nos pusimos a trabajar García Márquez y yo. Pues yo sabía hacer estatutos como abogado. Y la declaración de principios entre los dos. Y eso era en el Centro Artístico de Barranquilla, en una máquina vieja. Y cuando ya estaba haciendo, pues hicimos borrador, García y yo, y de escribir a máquina. Yo era un, y soy un... Buen mecanógrafo. Ah, no, el mejor.
Entonces, yo estaba escribiendo, era mucho más rápido que García. Y había papel blanco ahí. Y yo buscando papel carbón por todo el centro artístico para dejar una copia, ¿no? Claro. Como abogado yo sabía que hay que dejar copia de todo, ¿no? Y no encontré papel carbón por ninguna parte. Y no había, pues, copiado. Claro. Entonces no quedó sino el original, una declaración de principios, todos los estatutos. Se hizo la reunión formal, se constituyó la Federación Colombiana de Cine Clubes con sede en Barranquilla y se nombró secretario general a Cepeda, Álvaro Cepeda, íntimo, Cepeda Zamudio, íntimo amigo. Entonces García Márquez me dice, saquémosle el gusanito, pues en otra expresión barranquillera, a Hernando Salcedo. Vení, verés. Decirle, yo le, digámosle una cosa bien horrible. Entonces le dice García, estábamos los tres ahí, y le dice, hombre, Hernando. Hernando era un devoto del cine. Esa escena del acorazado Potemkin, de las escalas, de que una, la madre se ve y los ojos así. Y eso parece una escena de película mexicana, hombre. ¡Qué puta! Y yo le dije, hombre, es que en el cine hay muchas falacias. Por ejemplo, Sir Laurence Olivier es un pésimo actor. Ese tipo no sirve, es un tipo tieso. Y se, ahí sí que se enojó. Se fue y dijo, yo no hablo más con ustedes. Y se fue. Salcedo se nos dejó. El remate es que a las 2 de la tarde no había aparecido. Y dijo García Márquez, de seguro que este hombre se emborrachó y botó los papeles. Y en efecto, llamó a la tita. Yo sí. Apareció a las 11 de la mañana hoy, borracho y sin nada, sin papeles ni nada. Entonces se acabó. Se perdió todo el trabajo. Se acabó el Cine Club de la Federación. ¿Quién renovaba todo eso? No había modo. Mientras esperábamos, tomando fresquito con García Márquez, lo llamaron por el altavoz. Señor García Márquez, te ha llamado a Bogotá. Entonces fue y volvió muy preocupado, que lo había llamado Mercedes de Bogotá, y le dijo, necesitamos traer mañana, sin falta, pues. Era domingo, nos íbamos por la tarde ese día, cada uno tenía vuelo. Mañana, sin falta, 500 pesos, porque si no, nos cortan los servicios. Entonces yo dije, ¿cómo le doy 500 pesos yo a García Márquez? Entonces le dije, fue la manera, pues, de editar un libro que yo amaba mucho, pues, el libro... ¿Lo había leído en la revista? En la revista, El Coronel, que él mismo dice que es su mejor libro, ¿no? Le dije, hombre, yo publico el Coronel. ¿Para qué te metes en eso, hombre? Fíjate lo que pasó con los Jarasca. Aquí no se venden libros. Y lo que te ha pasado a vos, pues yo le había contado. ¿Para qué te vas a meter en eso? No, hombre, no, es que yo hago los libros por el gusto de hacerlos y de tenerlos. Y además te voy a adelantar 700 pesos. Yo, voy a estar loco, me dijo. Voy a estar loco. Y le di 700 pesos. E hice el libro. Que quedó muy bueno. ¿Vos tenés el libro? Sí, yo lo tuve, la vendí porque valía mucho. Vale. Es un libro que llegó a valer $4,000. Sí, y ahora puede valer 5,000 o 10,000. Puede valer $5,000. Sí. Y yo vendí 500 ejemplares. ¿Cuántos hiciste? 2,000. ¿En Argentina? En Argentina. Los hice imprimir en Argentina, en Americali. ¿A partir de la edición de la revista? Sí, a partir de la edición de la revista. Y ese fue uno de los motivos de... Él se fastidió. Dice. También
Así no hubo, tengo líos con él. ¿Tiene? He tenido. Pero me escribió, hombre, pero, porque eso fue fines del 50 y, del, sí, 60 del 50, y 60 y 60. Y pasaron un año y al año le mandé a México también 10 ejemplares por avión. Y me escribió, hombre, vos estás loco. Y también, ¿cómo es que al año me venís a aparecer con un libro y no he hecho la corrección, ni nada? No, yo no le hice la corrección. No, es que no hay tiempo. Pues yo le escribí una carta también muy... Sí, está bien, no hubo tiempo de hacer corrección, pero dígame cómo le pareció la edición. Qué puta. Y me contestó, hombre, no, muy linda la edición y todo. Y el libro es muy bello, pues, la edición. Y había... Y ocurrió otra, según la ley 11.723 de Argentina. Allá no es como aquí, ley primera del año, sino que van en numeración continua. En cada libro debe ponerse quién es el editor. Y Americale estaba cerrando la edición, no tenía tiempo, el copyright... Ese. Ah, sí. Entonces puso copyright Aguirre Editor y era García Márquez. O sea que yo quedé con el copyright formalmente y le expliqué, eso no es mío. Entonces él a los pocos días o meses me escribió una carta, me mandame una carta diciendo que vos no sos el dueño del copyright. Ah. Y yo le hice la carta ante notario que había sido una precipitación, que el dueño de los derechos era él, y a mí no me tocó. Si yo me empeño y me porto como antioqueño, digo, no, eso es mío. Todavía estaba viviendo de ese libro. Federico Espina, al que le compraste al la que librería, le compré la librería porque Horizonte. Estaba en cero, me dijo, estábamos, que cuánto le iba a dar por el nombre, ya tengo un pintor encargado, y llegó al momentico y dije, no borres librería, para que no borres sino Horizonte, para salir más ligero, porque la librería está quebrada. ¿Y qué nombre le pongo? Ahí fue donde pensé, Aguirre. Federico había editado las obras completas de Juan Lozano y Lozano, que fue una aventura inusitada, porque lo hizo en Bedú del mismo tipo de León. O sea, y fue un éxito editorial rarísimo en Colombia, porque Juan Lozano era poco conocido, era muy mal escritor. Muy mal escritor, papá del ministro. Y se vendió mucho y Federico consiguió plata y por eso puso la librería. Entonces se entusiasmó e hizo un contrato con León de Greiff para hacer las obras completas de León de Greiff. En ese le compré la librería y me dijo, yo tengo esto, pero yo no voy a hacer ese libro porque eso no se vende. Él tenía más intuición de ventero que yo. Entonces yo, que estaba embalado, sí, embalado, le dije, yo lo hago, cédame. Y yo estaba en una etapa de la vida en que quería salir de la abogacía. Y intuitivamente, dije, por el camino de los libros, puse la librería, pues, compré la librería y hacer libros. Entonces, ¿y fue, cómo compraste la librería? ¿De dónde sacaste la plata? Alfonso me prestó. Eso lo quiero mucho. Porque, ¿y para el libro de Greiff también te prestó? También me prestó, él me prestó. Yo iba a vender el Volkswagen, que era... ¿Tu capital? Mi capital y mi soporte. Me duró 28, 29 años. Dura más que el matrimonio un Volkswagen.
Entonces fui a Bogotá, y donde el maestro, y muy querido, y sí, que hiciera el libro, y no firmamos contrato, pues se supone, hágalo, como quiera, pero quería que el prólogo lo hiciera Jorge Salamé. Entonces fui donde Jorge Salamé, que acababa de llegar de Europa después de un exilio de 10 o 12 años, y le contraté el prólogo, le pagué una suma que era respetable a ese momento, e hice el libro en Bedú, que es un libro muy bello, ¿no es cierto? Voy a contar porque es mi hazaña editorial. Y, vinieron aquí en esa... Cuando, ese libro salió a fines... 61, por ahí. 61, sí. Rafael Alberti y María Teresa León vinieron a Medellín. Y entonces fui al Nutibara y me les metí allá y a regalarle el libro de León. Es que yo estaba promoviendo ese libro. A ver, y dice estas palabras María Teresa León. Ellos habían vivido en Alemania, ¿verdad? Qué libro tan hermoso. Parece un libro hecho en Alemania. Yo tengo que decir, porque es un libro muy... Y no se vendió nada tampoco. La anécdota interesante es que ya León de Greiff estaba de secretario de la embajada en Suecia, con Guillermo Mora, que era el embajador. Entonces le mandé por aéreo, a un costo brutal, 5 ejemplares. ¿Cuánto me costaría, hombre? Eso es bastante, porque es un libro gordo. Un libro gordo por avión, para que él lo tuviera ligero. Y después, por correo ordinario, le mandé 25 ejemplares. Todo eso se salía de un contrato que no existía, porque ¿cuánto le dan ahora al autor, hombre? 10 ejemplares. Del 10%, ¿cómo? Entonces le mandé 25 ejemplares por barco. Y el de avión no me contestó. Calculé que se demoraba 3 semanas el envío por correo superficiario y habían pasado pues 4 semanas. Entonces le escribí una carta, sin decirle querido señor de Gresna, sino le envié tal fecha, le ruego que me diga si lo recibió y si le queda tiempo, dígame cómo le parece. Entonces me contestó, sí, recibí el libro, pero tiene 1007 errores. Yo tengo la carta. Entonces yo, cuando abrí la carta en la Avianca, dije esto, lo tengo que repetir, viejo y puta. Entonces le escribí una carta en que el hijo de puta nadaba por entre los renglones. Y le dije, León de Greiff, pues, el sobre, no más. Tenga la bondad de decirme siquiera 7, los últimos 7 errores, como son 1007, dígame 7 errores. Dígame los 7. Dígame 7, no más, porque 1007. Y le advierto esto. En la editorial Bedú, de ordinario, a todo libro le hacen 2 correcciones. Correctores expertos o con experiencia. Yo pedí que fuera de las 2 ordinarias
hicieran otras dos, o sea, cuatro correcciones en Bedú, a costa mía, obviamente. Y contraté a un experto en su poesía, un hermano de Federico. De Federico, se llama Alberto Ospina Arias, está vivo, conocedor a fondo, como nadie, de la poesía de León. Y le dije, y claro, a mi costa, haceme una lectura. Y él lo corrigió. Entonces tiene seis correcciones, ¿no? Pero entonces me escribió la carta, muy Alberto, ¿por qué se enojó? Me dice, ¿por qué se enojó? En realidad yo no he visto ningún error, pero es que yo tengo una amiga en Bogotá que me escribió que veía mis siete errores, pero no me ha dicho ninguno. Y era una mocita que tenía en Bogotá que para la gana. En todo caso, creo que tuviste que vender la enciclopedia para pagar la deuda. Para pagarle a mi hermano la plata. ¿Con el que hiciste ese libro? Sí. No, vea, eso. En Bedú quedé debiendo una plata. Entonces yo no tenía nada. Es que no tenía nada. Dinero, nada. Entonces combiné con Iván que sacaran libros de la librería, que se pagaran con libros, y se pagaron. A mi hermano, que le debía una plata, le pagué con la Enciclopedia Británica, que había adquirido con un amor. Yo amaba la Enciclopedia Británica, y entonces eran 25 tomos, y yo le debía, pues, y el saldo o los intereses, que se los pagué con la Enciclopedia Británica. Pero hice el libro, quedó muy bonito.